Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Esta vez vamos a ver el tema del render en Lightwave. Acá tenemos un objeto, en este caso cargué un auto dentro de un espacio similar a una habitación. Vemos acá el objeto en wireframe. ¿No? Esta es la vista de la perspectiva. Si pasamos a Shaded Solid, pasamos ahora a la vista de la cámara. Y el Viper nos muestra las sombras proyectadas en este caso. Así que deberíamos correr el objeto hacia la luz para hacer este ejemplo. Recordamos que con la letra T activamos la herramienta mover y que con la barra pasamos de mover a rotar, ya sea en el objeto o en la cámara. Ahora estamos acomodando la cámara. Vamos a posicionar bien los objetos, el entorno, el auto. Rotamos con I o con la barra espaciadora, cambiamos de herramienta. Otra vez ponemos el Viper, que es un pre-render bastante rápido de la escena completa. Es una especie de simulación del render final. Vamos a poner en Textured Shaded Solid, que habíamos dicho que era el render de OpenGL. La resolución para estos renders, vamos a elegir alguna resolución mediana. Tenemos muchas. Estas que dicen 35 milímetros son muy altas. Así que vamos a quedarnos con las de video o de computación. En este caso, 1280 por 1024, que es SXGA. Super Extra Graphics. Entonces, ahora vamos a venir a Render Globals para ver las condiciones del render. Dentro de esta ventana hay muchas pestañas. Nosotros vamos a ver que estas son las opciones de la cámara. Si tocamos Render Globals, tenemos la segunda pestaña, que es la del render propiamente dicho. Y vamos a poner el modo de render en wireframe. El wireframe va a ser un modo que va a ser un render muy rápido, muy sintético, o sea, vamos a ver solamente los polígonos, con el color que tiene el surface. Vamos a pasar ahora a modo quick shade. Render frame en vez de render scene, y en Quick Shade vemos el auto prácticamente en el aire por la falta de diferencia de luz entre los planos traseros. Entonces, vamos a pasar al render realista ahora. ¿Sí? El modo de render realístico es el que tiene más opciones de iluminación, es el que normalmente usamos para el render final. Es un render, como veremos, un poquito más lento, pero ya el auto tiene brillos, sí tiene reflejos, proyecta una sombra. Es un render básico. En la iluminación global, la tercera pestaña, vamos a agregar Enable Radiosity. Vemos que ahora hay una barra roja que va creciendo, ¿sí? Que es el cálculo de la radiosidad. La radiosidad es, como habíamos visto, una luz de mayor calidad. El render también es más lento, ¿sí? Acá nos entrega el render y vamos a ver el resultado. Vemos una mejor calidad de luz, ya vemos algunas diferencias en el fondo. Vamos a darle oclusión de ambiente y transparencia. Sí, a la radiosidad, porque tenemos vidrios en este caso. Y vamos a
repetir el render. Si pongo en modo Viper, voy a poder ver las diferentes propuestas de luz. Acá lo que estamos haciendo es cambiar la luz, ¿sí? De una luz distante, que es una luz muy dura, que imita la luz del sol, a una luz de área, que sería una pantalla de luz. Ahora, en esta nueva iluminación, sí podemos diferenciar el fondo, la pared de atrás, la del costado, y vemos este punteado que hace la radiosidad, que le da más calidad a la luz, pero todavía le falta más resolución, más calidad al render, ¿no? Vemos entonces este punteadito que es más natural, nos quedan las formas menos plásticas. Y vamos a resolver este punteadito dándole más pasos al render, ¿no? Un render multipaso, ¿sí? En la cámara de tipo perspectiva, que es la que estamos usando, vamos a poner un máximo de 32 pasos, ¿no? Un mínimo de 1 y un máximo de 32. Con esto le damos al programa una amplia posibilidad de elegir entre 1 y 32 pasos según lo considere. Ahora vemos que la calidad de la iluminación se mantuvo alta, pero que la calidad del render ahora es más acorde. Tenemos más definición, menos punteado, más lisas y más suaves las superficies. Vemos que el render de transparencia también funcionó muy bien. Ahora se ven los asientos internos del coche. Bien, Windows, Backdrop Options, ¿sí? Nos va a abrir una ventana que se llama Efectos, ¿sí? Y en Backdrop, o sea, en el fondo, lo que vamos a hacer es seleccionar el plugin ImageWorks. Y en ImageWorks vamos a cargar una imagen que va a hacer las veces del cielo y va también a funcionar como los colores de la luz ambiente. Entonces, vamos a ver la diferencia entre un render con una luz plana, blanca, una pantalla, simplemente como habíamos puesto, y ahora un entorno HDR, ¿no? Un entorno que tenemos que cargar una imagen punto HDR, ¿no? O sea, High Dynamic Range. Y vamos a ver que estas imágenes son mayormente de 360 grados para poder cubrir todo el espectro lumínico alrededor de la escena, ¿no? Estamos buscando acá alguna. Esta tiene un color bastante interesante. Vamos a seleccionar esta imagen y automáticamente vemos cómo con el Viper activado cambia la iluminación. Y pasa de ser una luz blanca y plana a ser una iluminación con los colores correspondientes a la imagen. Esta iluminación es mucho más interesante que la otra. Vamos a ver que no es una iluminación pareja, por eso ponemos una imagen. De algunos lugares van a venir unas tonalidades, de otras direcciones van a venir otras. Y ya vamos a hacer más adelante un tutorial solamente de este tema. Entonces, vamos a agregar ahora la profundidad de campo activando DOF, o sea, Depth of Field. Solamente lo activamos y ahora tenemos que decirle cuál va a ser la distancia focal, ¿no? Y el Lens Focal Stop. Entonces, la distancia focal va a ser el lugar donde se va a encontrar el pleno foco, donde se va a encontrar la máxima definición, ¿no? Moviendo los numeritos ahí abajo con esas sliders que hay unas flechitas, vamos a ver que se va agrandando un aro punteado, ¿no? Se va agrandando un aro punteado alrededor de la cámara y con ese aro tocamos el lugar, en este caso del objeto del coche, que queremos que esté en el máximo foco.
El lens focal stop, ¿sí? Sería la cantidad, ¿no?, de desenfoque que se va a hacer fuera de ese punto. Como no estamos trabajando con una cámara virtual que simule una cámara real, podemos poner cualquier valor. Cuando trabajamos con cámaras reales, simuladas virtualmente, vamos a tener los valores propios de los lentes. Aceleramos el tiempo, estos renders son mucho más lentos que los anteriores, podemos ver acá casi 2 minutos de render y vemos la diferencia, ¿no?, de iluminación, la calidad de la iluminación, tanto en las paredes como en el coche, en el piso, todas las variantes. El piso, por ejemplo, no tiene ninguna superficie, es la default smooth, que es la superficie de base. No tiene nada, lo ponemos justamente para que se vean las variaciones de color. Vamos a subir la cantidad de samples, esta vez a 64, y vamos a achicar considerablemente el lens focal stop para ver las diferencias. Otra vez aceleramos el tiempo, ¿no? Al render ahora cada vez es más lento, esta vez tardó casi 3 minutos. Y vemos, acá tenemos 2 minutos 47 segundos de render, siendo que los primeros renders que hicimos en este tutorial eran prácticamente instantáneos de apenas unos segundos. Ahora vemos los desenfocados. El foco está ahí en la puerta del auto, ¿no? En la parte de arriba de la ventana se ve bien el foco y se desenfoca hacia atrás. Muy bien. Entonces, vamos a modificar un poquito las condiciones del render nuevamente. Vamos a acercar la cámara al coche. Ya sabemos que con Shift y C seleccionamos la cámara, Shift y L las luces y Shift y O el objeto. Si tenemos varios objetos, varias cámaras o varias luces, con las flechas para arriba y para abajo vamos cambiando dentro de la categoría. O sea, puedo seleccionar Shift C y aparezco en la cámara 1 y después con las flechitas voy pasando de cámara en cámara. Estoy modificando ahora nuevamente el foco. ¿Sí? Al mover la cámara se movió el foco. Yo acerqué la cámara, por lo tanto el foco quedó más lejos. ¿Sí? Voy a enfocar una parte del auto. En este caso otra vez cerca de la puerta. Todo esto dijimos que era con Shift C para seleccionar la cámara y P para las propiedades de la cámara. Bueno, estamos acá corrigiendo un poquito el encuadre. Acercando la cámara, picando en cualquier lugar de la vista de la cámara, o sea, en este caso en el primer cuadrante tengo la vista de la cámara y picando en cualquier lugar y arrastrando, manteniendo el botón izquierdo, voy a mover también la cámara. No solo de las vistas donde se ve la cámara desde afuera, sino desde donde ve la cámara, también puedo hacerlo. Bueno, acá estamos haciendo un render. Ahora vamos a notar que las condiciones del render son las mismas, nada más que acerqué la cámara. Entonces, como es textura por shading lo que estamos haciendo, vamos a ver que el tiempo de render se va a modificar también, ¿no? Ahora el tiempo de render fue mucho más alto, siendo que el objeto es el mismo y las condiciones de render son iguales. Cuanto más nos acercamos a los objetos, ¿no?, con más detalle se hace el surfacing y con más y más tiempo de render lleva esto. Entonces, ahora ya estábamos en un render pasadito de los 4 minutos. Vamos a hacer una modificación más, esta vez vamos a
a darle un poquito menos al número de lens focal stop. Cuando el número es más chico, más grande es el desenfoque, ¿sí? Cuando el número es más alto, menor es ese desenfoque. Y vamos a ajustar el depth of field, o sea, la distancia focal, la vamos a poner en la rueda del auto. Estas son las texturas del auto, le vamos a dar unas pequeñas modificaciones para lograr un poco más de brillo, ¿no? El specular y el glossiness, que son las dos características que le dan principalmente brillo al auto. En environment podemos cargar una imagen y que el auto refleje esa imagen poniendo load image en reflection options, ¿sí? O directamente dejar que refleje la imagen del Image World, o sea, la imagen en HDR que cargamos hace un rato. Es lo que estamos haciendo en este caso. Color Highlights lo que hace, ya está en avanzados, ¿no? De superficies, lo que hace Color Highlights es darnos el brillo del color del objeto. Muchas veces los objetos no brillan en blanco, sino que tienen el brillo como un valor más alto del color local del objeto, ¿no? En este caso también le dimos un poquito de sharpening, o sea, de recortar un poquitito más los brillos de lo que lo tenía. Modificamos estos parámetros entonces, vamos viendo acá el specular, el brillo, y acá tenemos una textura por surfacing más interesante. Otra vez aceleramos el tiempo de render. Vemos que estos renders llevan más tiempo, pero nos dan una mejor calidad de salida. Este es nuestro render final por este tutorial. Vamos a ver la diferencia, el foco antes y la textura que vino de defecto, y el foco nuevo en la rueda y la textura mejorada con estos parámetros que le dan más brillo y color al auto. No vemos punteados. Todo tiene anti-aliasing. Y esperamos que les sea de utilidad.